Bienvenidos, yo me llamo Inti Guerrero, soy el director artístico y curador asociado de Teorética. La charla de hoy hace parte de unos eventos paralelos que ideamos como parte fundamental de la exposición que inauguramos la semana pasada de Mariana Castillo de Val, que la podrán ver para quienes no la han visto. Y más que en relación directa a la exposición, es a la vez las actividades van a estar aún más relacionadas al lugar donde están, que es la sala de lectura, que pensamos paralelo a la exposición, como una manera de traer ciertas fuentes bibliográficas que nos interesaba como poder traer en relación a temas que tal vez la obra empiezan a enunciar, pero que tal vez desde la escritura o en este caso no el formato de charla se podría como expander como un campo más discursivo, siendo como Teorética siempre teniendo un interés no solamente como por exponer, sino también por crear pensamiento y discurso en relación a las prácticas artísticas. En este caso, hoy hemos nombrado la charla Le Magicien de la Terre, que es uno de los libros, un catálogo que hace parte de la sala de lectura. No les voy a hablar hoy de esa exposición, va a haber como una introducción a ella, pero es un nombre que me apropié para justamente hablar de los temas de hoy en relación a formas en que artistas han trabajado de maneras experimentales en relación a las tradiciones y los linajes indígenas. La idea de la charla de hoy va a ser una charla que va a comenzar como con una tesis y va a haber una conclusión, ¿no? Se trata más de traer unas prácticas de artistas de diferentes épocas que yo he investigado para exposiciones en el pasado y que cada vez las reviso y que en este caso están como montadas en un formato de una presentación. Son entonces como casos de estudio que podrían ser interesantes para después tener preguntas y dialogar un poco. Hay relaciones entre ellas, pero no es que todas estén hablando de lo mismo, sino son maneras de aproximarse a una gran pregunta sobre qué es o cómo tratar, yo no diría como tradición indígena, porque es que es un poco la idea de estas obras, es que justamente nos hablan que no se debe, digamos, como esencializar la identidad indígena, y eso iba un poco a la pregunta de uno de los invitados que vino antes, que quedó muy interesado en esta descripción que hicimos de la charla de hoy, en relación de que son obras que de alguna manera desencializan la identidad indígena, y a lo que nos estamos refiriendo por eso es que tal vez los discursos como canónicos de la historia y de las ciencias antropológicas lo que han hecho es, digamos, en la representación del mainstream de el pasado indígena es que lo ha petrificado justamente en el pasado, ¿sí? Lo entiende como algo que está, que pasó, ¿no? Y que hay una evolución mesiánica, ¿no? De la historia que nos hace pensar que ese pasado está allá, ¿no? Tal vez para que quede más claro, eso se hace como en el mismo recorrido que ocurre en el Museo Nacional acá, ¿no? Cuando uno entra al Museo Nacional, uno entra a una selva, ¿no? Una recreación de una selva, y uno va literalmente subiendo una rampa, ¿no? Como si fuera como una evolución de la humanidad, y a medida que uno va pasando, uno ve las esferas, ¿no? Que es como lo indígena está después de la naturaleza, llega como arte republicano hasta, bueno, las exposiciones temporales siendo como arte contemporáneo del presente, ¿no? Entonces es como esta verticalidad de la cultura es lo que nos ha hecho pensar que lo indígena está atrás, y lo que vamos a ver hoy es que justamente no lo está, sino que está presente de una forma híbrida y se representa en la cultura popular de ciertas maneras. Vamos a comenzar entonces con
un video que tal vez también es para esencializar lo que entendemos por salvaje y primitivo en este caso. Es un video de María Teresa Alves, que es una artista de Brasil, y lo podemos discutir, digamos, con ustedes al final, pero eso va a ser como la introducción de la charla, ¿sí? A algunas cosas que van a pasar. Entonces, veamos. Los subtítulos están en inglés, y me disculpo porque no logramos encontrarlos ahorita en español, pero es muy breve, dura un minuto y medio, ¿sí? Ups. No, ignoren eso. Outra é preguiçoso, ou quando, por exemplo, alguém diz que um outro homem morreu. Roti a me abra. Para se proteger de um destino igual a dessas pessoas. Ou, por exemplo, no caso de um carro fúnebre vazio, sem caixão. Nesse caso é para se proteger de uma fatalidade futura. Roti a me abra, chamanchep. Por exemplo, eu se vou a conduzir e um gato preto atravessa a estrada, então eu paro o carro, deixo o gato atravessar e só depois continuo. Ou se, por exemplo, passa um padre ou uma freira. Ou se um amigo está a ter má sorte. Se a mulher está doente, a mãe morreu, então... Trenandjuka, minha irmã. Para dar sorte. Se vou casar, se estou para arranjar um emprego. Foti um cati. Quando passo por baixo de uma escada. Quando deixo cair sal no chão. Se um espelho se parte. Bueno, como dije, se va a hacer como una introducción y después al final hablamos de esto. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar entonces con el primer caso de estudio. Bueno, no les voy a hablar de Magicien de la Terre, como lo dije, pero solamente para que no quede así en el aire. Este es el catálogo que hace parte de la sala de lectura. Cuando vuelvan lo podrán ver con más detalle. Pero es una exposición seminal para la curaduría, en el sentido que fue una de las primeras exposiciones que incorporó no solamente arte contemporáneo, sino también prácticas de artistas que trabajaban de alguna manera con arte popular, pero que en sus contextos y en la mayoría, o si no todos, fuera de un canon euroamericano, pertenecían como una manifestación de cultura popular que a la vez dentro de su mismo contexto estaban como creando algo más allá del objeto folclórico. Esto era una exposición entonces que entendía como un interés como por reunir gestos que indagaban lo primitivo, lo arcaico y por lo tanto obras conceptuales se entendían también como arcaicas. Si quieres pasa, ¿sí? Porque no había una, había como una, la desmaterialización de la obra se entendía de alguna manera como un retorno a cierto estado primitivo del trabajo artístico. Entonces, por eso es que habían obras de Onkawara al lado de
artistas de populares como Evenin, ¿no? Instalaciones míticas que se montaron por primera vez, como tal vez algunos lo reconocen, estas de Sildo Meireles, los que tal vez no están, los que no vienen de arte. Esto es una obra donde Meireles hizo una instalación de huesos en el techo y abajo había monedas de la moneda más baja, como la más barata, como un centavo, y lo que los unía era una torre de, ¿cómo se llamaba? De la Eucaristía, de la hostia, ¿no? Como una relación de la religión y la colonización en el territorio brasilero, ¿no? José Bedia, que tal vez lo conocen acá, un artista cubano también, en este caso, la relación, digamos, con la cultura popular y lo indígena también estaba mezclado con las lineajes de toda la cultura africana en Cuba. Y algo como muy interesante, tal vez como para entender la dimensión de lo que el curador Jean Hubert Martin, que se llamaba, intentaba como traer, era en este caso como objetos de cultura popular que eran utilitarios, pero que en su visualidad y sí, dentro de su campo estético, claramente creaban como algo más allá del objeto utilitario. Lo que están viendo es ataúdes de Ghana, que son súper populares en crear, o sea, como la cultura de los ataúdes y la individualidad de ellos, más que todo con objetos mitológicos como animales, están relacionados como a las tribus que existían o existen en lo que hoy en día llamamos Ghana, pero la hibridación de esa lineaje, de esa tradición, pues se ve con cómo esa tradición se manifiesta en la actualidad. Esto es 1989, pero digamos en la historia moderna, teniendo una limusina como un ataúd, ¿no? Estas piezas después terminaron siendo parte de un museo bien extraño en Ámsterdam que se llama el Museo Tropical, el Tropen Museum. Y algo muy interesante del catálogo, como una decisión del curador, fue que cuando uno pasa las páginas, en todas las esquinas aparece un mapa del mundo abierto y aparece el centro, el punto de donde proviene el artista. Entonces, Kane Kwei de Ghana y Gabriel Biamy de Haití, lo que nos mostraba toda la exposición y cómo se entiende por qué fue tan importante esa exposición es porque claramente lo que estaba proponiendo era de descanonizar la historia del arte y entender que el arte no ocurre en ese eje euroamericano, o sea, el centro de la historia del arte ya no estaba en París, ya no estaba en New York, sino estaba en cualquier parte del mundo donde existía un artista que estaba desdibujando la realidad. Entonces eso es interesante de cómo ese centro literalmente, visualmente, en la gráfica del catálogo, se pone como un postulado de la exposición. Para el primer caso, es muy importante esta relación de la como artistas que están indagando la cultura popular en sus contextos. El primero que vamos a ver, ¿ustedes sí me oyen por los carros? Bueno, yo oigo más los carros que a mí. ¿Sí? Y Huayco EPS es un colectivo de Perú que era muy activo a finales de los 70s y 80s en Lima. Y el contexto en el que actúan es un caso bien específico y bastante singular en la historia de los gobiernos militares en América Latina, porque el gobierno militar de Perú no es un gobierno militar de derecha, como todos, digamos, las narrativas canónicas de la historia del Cono Sur, ¿no? Que los gobiernos militares son fascistas de derecha, proamericanos, anticomunistas. El gobierno revolucionario del ejército de Perú es de izquierda y tiene una estrecha relación con la Unión Soviética.
y su programa en términos de su proyecto social es una gran casi revolución cultural en donde tanto la reforma agraria está pensada junto con una reforma cultural inmensa para sobre todo apoyar muchas manifestaciones que ocurrían de manera como vernácula en áreas rurales, pero que el gobierno empieza a crear institutos desde el Estado para incentivar una cierta institucionalidad de estas manifestaciones vernáculas. Eso es muy importante porque muchos artistas hacen parte de como convocatorias que hace el gobierno para recuperar un poco estas algunas tradiciones y tener una idea de patrimonio diferente a una idea de patrimonio metropolitano burgués, que es como lo que entendemos más que todo cuando hablamos de patrimonio. Patrimonio para el gobierno revolucionario era justamente como rescatar las tradiciones indígenas, rescatar las tradiciones campesino-indígenas, ¿no? Como no darles como ciertos marcos de representación estatal. Y este es el momento donde se cambia el nombre de la moneda, un nombre quechua, donde hay una búsqueda por una nueva fundación, como una nueva búsqueda étnica, ¿no? Del nuevo Estado-Nación. Todo este es el contexto para entender que hay muchos artistas que están trabajando directamente en iniciativas del gobierno para hacer un arte más popular, un arte que no esté en las galerías o en el museo, sino que esté en una relación estrecha con las representaciones y las, digamos, no era populista, pero sí había como una relación como vamos a hablar realmente como al pueblo, ¿no? Entonces, Francesco Mariotti, que es un artista de Perú, él lo encargan para hacer un festival que se llama Contacta. En 1971, el recién creado Instituto de Arte Contemporáneo, apoyado por el gobierno, le da como una carta abierta a este artista para crear un festival donde lanzaría un montón de prácticas artísticas, no solamente visuales, sino también de teatro, como una cosa interdisciplinaria que ocurría en las áreas rurales. Como una de esas obras, como una de esas manifestaciones, empezaron a crearse muchas obras, y esta es una de ellas, como que, de nuevo, esto es como para entender que esto no es, que lo que les voy a mostrar realmente hace parte de un gran, podríamos llamar como pequeña revolución cultural que ocurre en Perú en ese momento y que está muy cercano al arte contemporáneo. Esta es una obra que hace Francesco con otros artistas que crean el Huayco EPS, y es una obra hecha en el desierto a las afueras de Perú, de Lima, donde usando latas de leche, como pueden ver, pintan sobre estas latas de leche una imagen, un icono, que es una patrona de Lima, que se llama Sarita Colonia, que es una indígena o un santo más criollo, pero la razón por la cual no ha sido beatificada por el Vaticano es porque justamente pertenece como una tradición vernácula, indígena, campesina. Ellos, los artistas, le quieren rendir un homenaje a esta patrona y la hacen encima de las latas de leche por una razón que no les van a explicar directamente con un video que les voy a pasar. Esta era la imagen que finalmente quedaba y el lugar donde está tomada la fotografía es la Avenida Panamericana, en donde todos los flujos de inmigración de las áreas rurales a la metrópoli ocurren. Entonces, el lugar que hicieron estos artistas se volvió a la vez un lugar de ella lo dijo mejor, mi dislexia. y en términos, digamos, si uno lo ve como en el campo como más amplio de la historia del arte,
Pues hay una mezcla entre un land art, ¿no? Esto es 1980, ellos no están en la galería, salen afuera, hacen un trabajo en la montaña, y a la vez parece estar como dialogando de alguna manera, no solamente con la cultura popular o con el arte popular, sino con el pop art, ¿no? Porque esta imagen no solamente está hecha de latas de Nestlé, como las latas de Warhol y todo esto, sino que la imagen, los píxeles, también parece como un Liechtenstein, ¿no? Esto no lo digo para ponerlo en el canon de la categoría, sino para entender que en América Latina siempre estamos migrando entre la pop culture, con la que viene toda la industrialización y la sociedad consumidora que produce esa industrialización, y la cultura popular que está arraigada a las tradiciones vernáculas, campesinas, indígenas, ¿no? El video que hacen los artistas es muy interesante, y la razón por la cual también nombramos esta charla, que va a hablar de arte, curaduría y antropología, es porque en este caso ellos hacen todo un estudio antropológico y sociológico para entender por qué este debe ser el arte que tenían que hacer, ¿no? No voy a decir más porque es bastante narrativo. El video no se los voy a pasar completo porque dura bastante, pero en abril lo podrán ver, lo vamos a dejar proyectando. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Dura media hora, pero solamente vamos a ver como dos fragmentos, como de 3-4 minutos. Acá. Entonces, este es el Contacta del 79, o estos festivales que hacía el artista, apoyados por el gobierno, lo que les estaba contando. País,
de tristeza. La producción de leche en el Perú es insuficiente para atender los requerimientos de lácteos de la población, aún considerando que la dieta de la mayoría de los peruanos es deficitaria en productos lácteos. En la actual década, cada año se ha importado entre 33 y 40% de los productos lácteos consumidos en el Perú. Prácticamente, el total de los productos lácteos importados llega en forma de insumos para la industria, principalmente grasa anhidra de leche y leche en polvo descremada. Leche Gloria absorbe casi 50% de estos insumos provenientes principalmente de Nueva Zelanda. En 1943, a poco de iniciada la producción de las plantas procesadoras de Carnation y Nestlé, la importación cubría apenas 3% del consumo nacional de leche. Como puede observarse en el cuadro de 1943 a 1974, la producción nacional de leche aumentó 2,5 veces, pero la importación 60,3 veces. De allí que el índice de dependencia alimentaria, importaciones-consumo, haya saltado de 3 a 40%. Se debe profundizar en las causas de este deterioro. No basta comprobar el estancamiento de la ganadería y la agricultura, el acelerado crecimiento poblacional y la rápida expansión del mercado de la leche. Es todo un estilo de desarrollo agrario e industrial lo que explica la profundización de la dependencia alimentaria. La agroindustria de lácteos, orientada por las empresas transnacionales, expande aceleradamente el consumo de leche elaborada, acostumbrando a la población urbana a consumir productos antieconómicos para el país, como la leche evaporada y los productos maternizados. Las políticas gubernamentales, obviamente, están influidas por las empresas de la industria de lácteos, especialmente por las filiales de la Carnation y Nestlé. Si se tiene en cuenta que en Perú se venden alrededor de 6 millones de cajas de leche Gloria, más o menos el equivalente a 288 millones de latas grandes azules, el valor de ventas total asciende a unos 62 millones de dólares. Cada centavo componente del precio de una lata significa millones de soles. ¿Quién controla la formación de precios de este producto básico de la alimentación nacional? Bueno, esa es una primera parte, ya entienden como por qué están usando este objeto. Y voy a hacer un paso radical. Ellos quieren hacer, ok, existe este producto, ahora ellos quieren saber como cuáles sería como el tipo de imagen que deberían hacer, que deberían representar. Y para esto también hacen otro estudio a la sociedad haciendo una encuesta. Estos de nuevo son artistas que les interesa estos como procesos y mecanismos, ¿no? Entonces, acá. Así como por la lectura de los periódicos El Diario de Marca y Expreso. ¿Cuál es la que más prefieres? Confrontado con tres imágenes de arte nativo y tres imágenes de arte foráneo, subdivididas en tres grupos, expresó una preferencia evidente por el tema religioso, representado por un Cristo popular o Taitacha y por el Cristo de Giotto. En segundo lugar, eligió el tema figurativo, representado por una cabeza chavín y por la mujer que llora de Picasso. Menor interés mostró por el tema abstracto, representado por una composición de Mondrian y por un particular de un tejido wari. En el tema religioso,
prefirió la imagen del Taitacha. En el tema figurativo, mostró similar interés por la cabeza Chavín y por la mujer que llora de Picasso. En el tema abstracto, mostró también similar interés por la composición de Mondrian y por la composición Wari. Las imágenes que menos gustaron fueron La mujer que llora de Picasso y la composición de Mondrian. Concluida la encuesta, el público podía escoger para llevarse como obsequio una de las 6 imágenes. En el Parque Universitario, las imágenes más solicitadas fueron la del Taitacha y la cabeza Chavín. Bueno, hay algo interesante ahí que ocurre cuando hablamos un poco también de la desesencialización, es que la dicotomía que ellos están creando, digamos, no es tan, la relación binaria, digamos, no es tan grande, es decir, no están diciendo como, ¿prefieres a Cristo o a el Dios del Sol? No, sino como, ya existe una hibridación de un cierto Cristo que está representado de cierta visualidad cercana a las tradiciones indígenas campesinas. Y también otro punto interesante ahí es cuando hay una similitud entre una imagen primitiva y el Picasso, ¿no? Porque justamente el... parece como si nos estuviera recordando, o sea, ¿por qué tal vez se parecen, digamos, porque hay un porcentaje similar en el gusto por ambas? Tal vez es porque todos sabemos que gran parte de la obra de Picasso está informada de primitivismo, ¿no? Entonces, tal vez para el que no lo conoce, lo ve, ¿no? Que está en la imagen. La tercera parte que van a ver ya es relacionada a la historia de Sarita, y terminamos con Guayco, con esta parte. Patente de realización simbólica en la que el elemento religioso se ensambla con determinado plano del gusto estético popular y así sirve de continente a la dramática unión del pensamiento mágico y la realidad social inmediata. Sarita Colonia es hoy, en Lima, una santa, aún no elaborada por el Vaticano, que concita el fervor y la devoción de los más desvalidos de la sociedad, del mundo del hampa y la prostitución, de ciertos sectores de trabajadores, por ejemplo, los estibadores del puerto o los choferes de toda Lima, cuya imagen transportan cotidianamente por el gran laberinto. De ella se sabe que nació en Huaraz en 1914 y murió el 20 de diciembre de 1940 en el Callao. Es en el Callao, precisamente, donde surgió su culto, pero menos preciso es el porqué. Las versiones sobre la vida y la muerte de Sarita son diversas y a veces contradictorias. Lo cierto es que cuando murió, la enterraron en la fosa común del cementerio del Callao
y que luego sus familiares exhumaron su cadáver, trasladándolo a un nicho. Posteriormente, el pueblo le ha construido un mausoleo que se ha convertido con los años en un verdadero santuario ornado con miles de exvotos, alrededor del cual se ha formado una constelación de comerciantes ambulantes dentro del cementerio mismo, que expenden toda la parafernalia imaginable para motivar y viabilizar la devoción. El prestigio luminoso, la cotidianidad de su presencia, la dulzura de su rostro, configuran la imagen de los anhelos más dispares. Ni siquiera sus hermanos, que aún viven, pueden dar una pauta cierta de su extraña condición sobrenatural. Apenas señalaremos aquí tres elementos que reclaman una atención antropológica de fondo y que prometen tal vez el conocimiento de una nueva región de la psicología social, porque se está asistiendo privilegiadamente al nacimiento mismo de un mito. Sarita Colonia en Lima es una santa provinciana venida con las migraciones, cuya diferenciación étnica está subrayada y de que realiza milagros directamente relacionados con las necesidades apremiantes del grueso de la población, es decir, salud, protección, trabajo, suerte en la vida. Sarita en el arte. Desde enero del presente año, Sarita Colonia mira el cielo y los caminos del sur día y noche. El rostro de la santa ha sido representado allí como una aparición onírica. Es una obra de arte al paso, compuesta con cerca de 12.000 latas de leche por un conjunto de artistas jóvenes reunidos en el taller de estética de proyección social Huayco. Ellos son Francisco Mariotti, María Luis, Herbert Rodríguez, Mariela Ceballos, Armando Williams y Charo Noriega. ¿Quién? Creo que solamente porque ya les conté esta historia, ¿no? Pero a ver si hay unas últimas palabras acá. Sí, no sé. Creo que simplemente para que tengan una idea de cómo termina. Bueno, esa es la tremenda historia de Sarita. Yo creo que siempre cuando uno ve como estas prácticas, yo hasta siento como un poco de envidia de una época, ¿no? Como que la práctica artística se ha profesionalizado y normatizado tanto que no existen o hay pocas manifestaciones de esta colaboración y una como una expansión más amplia de los procesos artísticos, ¿no? Como el resultado final es este documental donde hacen las entrevistas, finalmente lo montan, como que la instalación, como la obra que está ahí, es el andarte, es algo como una parte de todo lo que les estaba interesando en esa época. Hoy en día todavía está Sarita, lo que ha ocurrido es que muchos de los que creen en ella van a esta obra de arte contemporáneo y la han vuelto un lugar sacro y son los mismos creyentes quienes la limpian, la pintan y todo esto. Algo muy importante de señalar es que no muy lejos de acá, en el siglo XXI, Francis Alice hace una obra que es también seminal para el arte contemporáneo, que justamente también habla sobre fe, pero es una obra de alguna manera iconoclasta. Dentro, digamos, la historia local en Perú siempre se hace la relación de las dos, ¿no? Como dos gestos para crear una cierta obra colectiva. En este caso, lo colectivo está más implicado en la misma acción que Alice hace en mover, para los que no conocen la obra, de pronto que no son del campo artístico, es una acción que se llama Cuando la fe mueve montañas. La montaña pues realmente no se mueve, pero la acción se hace para supuestamente moverla unos cuantos centímetros de su locación. Si a medida que van moviendo la tierra, conceptualmente el cambio, habría un cambio o un acto de fe en que hubo un cambio. Como les dije, van a ver con algunos casos que voy a hablar de otras obras en el mismo contexto, entonces hay unas obras que sí se relacionan una de la otra.
Luis Arias Vera es otro artista peruano que pertenecía a toda esta escena y este momento, y en su caso, en uno de los festivales Contacta, él propone unas carreras de chasquis. Los chasquis son o eran el FedEx de los incas, ¿no? Eran las personas que los mensajeros que se iban de montaña en montaña pasando los mensajes por todo el imperio inca del sur al norte, del norte al sur. Los chasquis, pues claramente, con todos los procesos de colonización y modernidad, se convierte en una tecnología obsoleta, ¿no? Y lo que hace el artista es que él hace de esa tecnología un deporte. Entonces, crea en el Festival de Contacta unas carreras de chasquis entre pobladores que obviamente son... O sea, los chasquis, sí, cuando digo tecnología obsoleta, no es que la gente no... Realmente sí hay chasquis que hacen mandados más que comunicar cosas, ¿sí? Pues, o sea, la palabra como que chasqui todavía existe en el imaginario colectivo, pero pues no tiene la dimensión de medio de comunicación que tenía en los tiempos de los incas. Entonces, las carreras se hacían de pueblos en pueblos, ¿no? Y esto es como la entrada de los chasquis. Uno se pregunta como, bueno, ¿cómo esto es arte? Lo es, no lo es porque lo hace un artista, sino que si uno piensa que este es el momento en un contexto más amplio de la historia del arte, en donde hablamos que el arte conceptual es justamente la desmaterialización de la obra, acá la desmaterialización de la obra está justamente en la descontextualización que existe de esa tecnología a convertirse en deporte. Entonces, el artista es el que dice... No es una tecnología, es una acción cultural. La acción cultural se manifiesta en normas y estéticas atléticas, ¿no? Pero como se descontextualiza de su razón original, se convierte en un, sí, como un contracircuito de su significado real. Y por eso lo consideramos como es algo que nos hace pensar y no únicamente algo... que se celebra como un deporte, ¿no? Porque hay algo ahí en relación a ese cambio de significado. Y pues es, sí, y lo, ¿quién lo podría hacer? Lo piensa al fin y al cabo un artista que le propone al gobierno como parte de este festival que se haga estas carreras de chasquis. Bueno, case study 3. Este es más corto. Antonio Caro es un artista de Colombia que... ha comenzado a trabajar en los 60s y 70s trabajando mucho con texto y haciendo como siempre creando doble sentido con sus obras, con las palabras y las frases que utiliza. En este caso la obra es una única obra de él que se llama Manuel Quintín Lame. Manuel Quintín Lame es el nombre de un líder indígena del suroeste de Colombia, que fue como el gran, digamos, como uno de los primeros indigenistas, él siendo indígena, pero uno de los que creó como uno de los primeros movimientos políticos indígenas en Colombia y pues claramente una gran amenaza para el Estado, porque él estaba básicamente reclamando los derechos de tierra. Sí, el gran fracaso de la reforma agraria en diferentes momentos de la historia en Colombia, como en todas partes de América Latina, lo que ha hecho para algunas comunidades indígenas que se empoderan en sus contextos, buscan de alguna manera cierta independencia. Y Manuel Quintín Lame pues, llegó a ser calificado como alguien que quería abrir una nueva república indígena en Colombia y se vuelve como un mártir de todas estas luchas. Él muere, lo matan y... Para una exposición que ocurrió también acá en San José, que se llama Antiamérica, una exposición que celebraba, entre comillas, los 500 años del descubrimiento de América, se hizo una exposición en Bogotá curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce León y Rachel Weiss, para pensar desde la curaduría algo que podría
generar algo que no fuera celebratorio de los 500 años, sino que reuniera artistas que justamente estaban trabajando este estado como transcultural del arte contemporáneo de los 90s, y que en los y que pues en el contexto de América Latina cuadra muy bien para hablar de estos encuentros de los diferentes linajes y las tradiciones que finalmente conllevó el encuentro, ¿no? En el caso de la obra que hacía parte de esta exposición, la de Antonio Caro, lo que él hace es que él sistemáticamente, por, como una acción, sobre las paredes o sobre papeles como obra, él se aprende de memoria la firma de Manuel Quintín Lame. La firma de Manuel Quintín Lame era muy interesante porque era romanizada, ¿sí? Y terminaba con una imagen, con su nombre visual en su comunidad indígena. Entonces, esta hibridación como visual era justamente un poco a lo que iba la obra, pero toda la curaduría un poco de Antiamérica. Y en el caso específico de Caro, es muy importante el mismo material con el que está hecha la firma, porque está hecho de achote. ¿Se dice achote acá también? Entonces, el achote siendo como el pigmento, ¿no?, de muchas comunidades amerindias. El trabajo, digamos, se ha entendido, digamos, como conceptual en una gran dimensión de Caro, un poco también entendiendo la, como ampliando la idea de lo conceptual como las prácticas del Chasquis. Pues acá el conceptual también está relacionado con un manejo del texto y de una apropiación, ¿no?, claramente de una firma que tiene cierta utilidad legal, porque Manuel Quintín Lame se convierte de alguna manera como en abogado de las comunidades indígenas de esa parte de Colombia, y esta imagen entonces pasa de un campo, digamos, del documento legal a espacios urbanos, porque el artista Antonio Caro se iba también por la calle dibujando esta firma durante todo el año 1992. Voy a hacer un gran salto hacia atrás, porque cada vez que veo esta imagen me acuerdo de otra manifestación híbrida, pero que ocurre en el siglo XVII, y esto es, tal vez hay gente en el público que lo conozca más de cerca, es una carta que escribe un amerindio en el Perú, que se llama Felipe Huamán Poma. En el siglo XVII, Huamán Poma le escribe una carta al rey Felipe III de España, una carta que tiene 300 páginas, y de esas 300 páginas, 280 son dibujos. Los dibujos tienen texto, y todo es una narración de la manera en que se vivía antes de que llegaran los españoles, la manera en que entraron los españoles, y una propuesta para vivir de forma conjunta. Era una manera, un documento que le mandaban al rey para refundar un poco la humanidad a partir de las dos tradiciones y las múltiples religiones que podrían convivir. Entonces, en muchos casos parecen como imágenes bíblicas, pero siempre está el sol o la luna siendo como las grandes figuras mitológicas de los incas. Entonces, esa hibridación es justamente lo que ocurre también con la firma de Manuel Quintín Lame, solo que en el siglo XVII lo hacía Huamán Poma. Acá en Teorética tenemos un libro muy interesante en la sala de lectura que se llama Ojos Imperiales, de Mary Louise Pratt, que hace un trabajo excelente sobre una lectura a esta carta de 300 páginas, para que cuando tengan tiempo la lean. Este es nuestro case study número 4. De nuevo recordándoles que no hay en muchos casos una línea que va a seguir la charla, pero vamos a hablar como de casos puntuales. José Castrellón es un artista de Panamá que se ha obsesionado recientemente por un cierto segmento de los cunas
los indígenas de estas islas en Panamá, que son la contribución número uno al metal en Panamá. Son metaleros cunas que han creado como su propia subcultura, pero dentro de la comunidad son altamente respetados, no se ven como que salieron de la comunidad, pero que han creado como un nuevo lugar de representación cultural y una identificación con los sonidos que produce el metal, como una identificación con el como si el sonido del metal fuera, pues a la vez sí es arcaico, ¿no? Porque hay una como el gesto, la fuerza con lo que se hace, está cercano de alguna manera con una cosmología del sonido con la que se sienten identificados. Y el artista hace unos retratos como a estos personajes, una nueva tribu dentro de la tribu. Los curas, yo no sé si saben, pero tienen también una gran población de albinos, entonces no es como un caso extraño o un extremo exoticismo, sino que realmente hay una gran población de albinos dentro de los cunas. Y la forma en que él ha venido presentando ese trabajo es bien interesante, porque no se trata únicamente como de retratar, y esto de pronto para los artistas que están acá o los fotógrafos, como que él vio que su propuesta no quería únicamente limitarse a la representación iconográfica del retrato, sino crear como una cierta ambientación que podría acercar al espectador aún más, así sea con un mínimo gesto, más que un híbrido, es como un gran clash, ¿no? De sistemas de representación. ¿Cómo lo hizo? Fue que puso las fotografías de estos retratos, y a la izquierda, como pueden ver, hay un monitor. Les debo el video, pero básicamente es una imagen de una de estas islas, entonces uno ve el mar así súper paradisíaco y hay unos audífonos, y por la imagen del mar uno en el imaginario colectivo piensa que va a oír como calipso o que va a oír por lo menos el mar, y se los pone y es como son ellos cantando, ¿no? Entonces como que crea toda este sí, como un poco lo que la misma contradicción que sentimos, como que se siente con toda la instalación. Yo traje algo fuera del contexto de América Latina, porque también se hace interesante como ver algo como fuera de algo próximo. Costa Rica está por acá. Y a lo que me voy a referir es a una cierta relación con las tradiciones indígenas de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda tiene una gran comunidad de indígenas maori, que son como bastante guerreros. Y los maori se volvieron, pues eran cazados de alguna manera y eran como trofeos también en museos etnográficos. Toda la relación colonial también era como que adquirir el poder de estas personas que tenían una fuerza y tenían toda una representación de poder como guerreros dentro de sus comunidades, eran como trofeos para muchos viajeros europeos. Esto es una imagen para que tengan como una idea, y los maori son bastante conocidos por todos los tatuajes que tienen en todas partes del cuerpo, ¿no? Como un montón de ornamento, ¿no? En la cara. Acá tal vez algunos vieron esto, les han conocido estas en las noticias, pero este tal vez es el híbrido mayor que existe en la actualidad con los maori, que el rugby, siendo un deporte colonial británico, Nueva Zelanda siendo una colonia británica, tiene rugby, pero gran parte de los jugadores vienen de familias maori. Y antes de jugar, esto es lo que ocurre. Oh.
highlight of specific Six Nations games, a reflection of the cultural legacy that we all share together. Pero lo traigo es para hablar de un artista que se llama Lenlie, que es de Nueva Zelanda. Es contemporáneo del 58, pero es contemporáneo por lo que van a ver, porque a él le interesa justamente cómo poder crear una iconografía de los Maori que podría ser representada en su caso a través del cine. Y él hace en los 50s y 60s un montón de experimentos con el material fílmico, o sea, con la cinta, con la película, creando intervenciones físicas que hablarían un poco de esta como relación como tanto como por las imágenes de los tatuajes, pero también con cierto interés como por el Estado o por las manifestaciones arcaicas, para ponerlo así, de una manera. Lo van a ver porque es bastante claro con visualmente. Esto es 58, entonces es realmente una pieza bastante experimental. Solo les voy a mostrar un poco de una. Uno dirá como que se parece mucho al cine de la vanguardia histórica, como cuando Man Ray hacía intervenciones en las fotografías y todo esto, pero las cosas que aparecen en términos de imagen y los sonidos que utiliza están hablando de un contexto cultural. Entonces no es únicamente una relación como de la imagen y la fotografía, sino está intentando como crear memoria y dejar como una impresión fílmica, una posible filmación de una tradición, y esta es como su propuesta. Ay, coño. Mm.
Ese es uno. Como les decía, sí, era como, para mí es casi como una especie de museo dentro de la película fílmica, ¿no? Porque uno empieza a reconocer que alguna ornamentación ciertos ornamentos que están como cargados como culturalmente empiezan a aparecer en las composiciones de la película. O sea, por museo me refiero es como que parecen crear como diferentes formas y categorías que se quedan impregnadas en la película y lo que vemos pues está en términos de rodaje, ¿no? Pero es una manera como de preservar la cultura de alguna manera, pero a través de una pues, apropiación y pues la composición. Esa es una, y una que tal vez está más cercana a maneras de preservar a través de un proyecto fílmico las iconografías que están más cercanas a estos tatuajes, es esta animación, que también es de los 60s. Es una lástima que lo vean con estas barras, la verdad. Pues porque, como pueden ver, pues trabajaba con un efecto bastante retinal, ¿no? Como que uno se enceguece por estos rayos de luz, ¿no? Y pues si uno tiene esas barras, no, como que no, el efecto no funciona muy bien. Esto es como la época, como música experimental concreta, pero de nuevo es alguien que está tratando de crear un diálogo con una cultura. Entonces no es únicamente una manifestación sobre el arte, como sería, yo qué sé, John Cage, sino que está tratando de crear o preservar o de nuevo tener un diálogo con su... con la cultura de él, con el cuerpo que habita, como con el cuerpo histórico que habita. Y pues uno lo siente en el término de la animación y el sonido, que es una experimentación total, ¿no? La animación empieza como a tener otras lecturas, ¿no? Como que se vuelve sexual, se vuelve también algo psicológico, ¿no? Es como una representación de un rizoma también. Lo que uno podría decir también que podría estar cercano como a las tradiciones vernáculas y lo artesanal, es que el mismo proceso cinematográfico es artesanal, ¿sí? Él está haciendo todo esto, es interviniendo la película, ¿sí? No hay nada fílmico, entonces como que el mismo lenguaje parece estar relacionándose con una cierta labor también como arcaica, ¿no? Pero la imagen que vemos es muy cercana como de nuevo como a las imágenes de la vanguardia histórica. Bueno, eso es ya. Eso era un caso aparte de América Latina. Ya los últimos dos son dos brasileros. Voy a ser muy corto en esto.
Sildo Meireles, el mismo artista que vimos en el catálogo de Le Magicien de la Terre, de la Torre de Hostias. Está acá con... Él hizo una serie de billetes en los 70s que eran los cero cruceiros, y en vez de tener imágenes de los patriarcas del Estado brasilero, los cambió por imágenes de lo que él consideraba era el sujeto o el subalterno, ¿no? El sujeto menos representado en el Estado en Brasil. Y los billetes de cero, en este caso, era un indígena de la parte del norte de Brasil y un paciente de un asilo, de un paciente psiquiátrico, ¿sí? Como estas dos figuras completamente marginalizadas del proyecto de Estado. Algo como que está en diálogo, y eso es el último, este es un artista que yo vengo revisando desde hace un tiempo, que se llama Flavio Carvalho. Él, uno podría hacer como algo muy cercano a Meireles, es que el papá de Meireles, él era parte de estas comisiones que tenían la gran agenda por salvar a las comunidades indígenas, por crear como las reservas y todo el proyecto también del Estado de los 70s, de preservar de alguna manera, pues no del Estado, pero de las organizaciones no gubernamentales en Brasil, de crear cierta preservación de algunas comunidades indígenas en Brasil. Ese afán existe realmente desde los 50s, y Flavio Carvalho hace parte de una de las primeras misiones que va a encontrarse con comunidades que aún, según digamos toda la biografía de él, no ha tenido contacto todavía con el hombre occidental. El artista en los 50s, siendo parte de una de estas misiones, se monta en una idea de crear una película que se llama La Diosa Blanca, que la produce en el 58, y se trata de una supuesta diosa blanca de una comunidad que rapta en algún momento una mujer blanca que aparece en el río y se convierte en la nueva diosa de la comunidad, con la cual todos los indígenas tienen relaciones sexuales con ella y crean una nueva, una nueva civilización. En ese momento existía, en los 50, pues aún más, acá podemos como cerrar un poco la idea del esencialismo, porque la idea de mezclarse en los 50 con un indígena del Amazonas era como lo más lejano posible, porque ya existía la idea de que existían los seres de la metrópoli y el indígena tocaba como preservarlo. Casi que la idea de este artista era como lo más políticamente incorrecto para la sociedad del momento. Pero este artista se monta en hacer una película donde esto ocurre, y la expedición es documentada, y lo que están viendo es como el único registro que hay de esta expedición. La película nunca se le... Si uno piensa en este proyecto, realmente no se trata tanto de la acción, sino de la experiencia que iba a ser el ver la película de vuelta en la ciudad. Porque el artista estaba pensando al fin y al cabo en hacer esta película, no en realmente crear el script, que sea una realidad. Es decir, el artista haciendo una ficción, volviendo a una película, la mostraba en Sao Paulo de tal manera que la gente se iba a chocar con la idea de que se podían mezclar realmente con aquellos que estaban en el Amazonas. Esto suena, digamos, como difícil de entender hoy en día, pero porque, digamos, en el imaginario de alguien en Sao Paulo en los 50, el Amazonas realmente estaba muy lejos, ¿sí? Era
era realmente como el otro mundo dentro de su mismo país. Y el indígena, como lo muestra Sildo Mireles, no es considerado parte de la sociedad civil. Y eso es un poco lo que nos ocurre en general en muchas realidades actuales, que creemos que el indígena está allá, ¿no? Que son los kunas, pero y que están preservados haciendo molas. Pero lo que hemos visto durante toda esta charla es que lo indígena no está preservado únicamente en algo esencial, sino que se ha manifestado ya sea en la cultura popular a través de la vida campesina, rescatado como por artistas como Guayco, o se manifiesta, en el caso de los kunas es muy claro, ¿no? Que no, las mismas tribus están creando sus mismas tribus dentro de la globalización, ¿no? Como el metal llega de alguna manera y pues se manifiesta, no verlo como una amenaza, sino en este caso se identifican con cierta parte de la globalización, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, la idea de que hablen es de, no necesariamente tienen que ser preguntas, si hay preguntas mejor, pero que digan qué les interesó, qué les gustaría como saber un poco más. Yo sé que acá hay un sociólogo y yo estoy hasta curioso de saber lo que él pensó del proyecto de sociología de Guayco, de los artistas del Perú que pues piensan en una idea de sociología, ¿no? Pero los que quieran, acá hay un micrófono. Sobre todo el darme cuenta que surge de un curso de estética de lo social. Y bueno, todo lo que eso implica. Y te tengo una pregunta, si la santa, bueno, es nativa, ella es indígena, es mestiza, es indígena. Sí. Es mestiza, sí. Es mestiza. Y lo interesante también es ver en la actualidad, o sea, un santo nunca llega a ser santo si no tiene todo un estrato social que lo haga llegar hasta la santificación del Vaticano, como crítica. Uh-huh. Esa es una crítica fuerte. Y qué interesante que ella sea hoy un sitio a raíz de una acción artística, es algo tan significativo dentro de la cultura y que sea un sitio de peregrinación. ¿Era vos? Coexiste y existe dentro de nuestra cultura nuestro pasado indígena siempre. Sí, pasó lo mismo con los afro-brasileños, que los dioses y los santos católicas representaba uno de los suyos, de las orishá y todo eso. Ahí también usted tiene la dualidad. A mí me pareció todo muy interesante y lo que pasaste, ahora no me acuerdo bien el nombre, de lo que era ese movimiento que me decías que se parecía un poco a la acción que hacían los fotógrafos al principio sobre los negativos. Me gustaría saber un poco más cómo era cómo se hizo, cómo es este trabajo, cómo está hecho,
Cuando vos decís que él está en el proceso atrás, no sé bien cómo es la técnica, digamos. Técnica, que digan los grabadores, yo no sé. No, hay una técnica dentro del cine. En algún momento, o digamos, algunos artistas a través de la historia, yo creo que también hay un francés que hizo ciertos videos como una aproximación al videoarte, dibujando dentro de los negativos. O sea, es scratching el acetato del negativo y después proyectas y le das y haces una animación o lo que te dé la gana. Ay, perdón, yo tengo el micrófono. Eso es lo que yo creo. Creo que es así que se hace esa técnica. Ahorita podemos ver. Se ve como algo, no sé, parece algo de computadora, no se ve como algo muy manual. Pero no sé, eso es 56. Sí, jamás. O sea, desde los años 20 esta técnica existe, así como que, ¿quién fue el que hizo el ballet mecánico? Bueno, pero todas las obras de Duchamp y de Man Ray que están hechas en, sí. Pero esto es lo que me refería, como que lo importante, además sí es la técnica y el lenguaje, pero es cómo el lenguaje está hablando, ¿no? Como está intentando el... Del tape transparente, dibujando en tape transparente. Sí. Ay, ya. ¿Y el sociólogo? ¿Ah? No sé. Habla porque. Ok. Sí. No tiene que ser una pregunta, es como un comentario. Como, okay. ¿Qué pensaste de la entrevista donde entrevistaban? Hacían la comparación de qué les gustaba más, si el Cristo de Giotto o el Cristo vernáculo. Sí, como no estoy seguro como qué decir sobre eso, no lo pensé mucho. Lo que estaba pensando es como las formas en las que se les dice a las personas o las personas toman la decisión de poner su cultura o decir, digamos, qué manifestaciones culturales autónomas separadas de las manifestaciones culturales estandarizadas o industrializadas son parte de como su quehacer como más cotidiano, incluso el llegar a rezar o el llegar a poner la postalita de la santa esta. Entonces, no sé, como... ese juego puede estar puesto ahí a la hora en que les ponen a elegir entre la máscara Chavín y a Picasso. Ajá. Y no sé qué más decir, estaba pensando cosas, pero fue como... Yo creo que es bueno lo que acabas de mencionar, porque también es en general como que uno empieza a ver, sobre todo en esa hora, es como... como cuál es el arte que uno, no es como el arte que uno debe ser, pero lo que estábamos viendo son gente que realmente pues está como contestando a una realidad, ¿sí? Como que no está haciendo arte como de la nada, ¿sí? como que hay un afán como por intentar relacionarse con esa realidad, ¿no? Yo siempre digo como con el cuerpo histórico que habitan, ¿no? Y bueno, en el caso de Wyco es bastante claro, ¿no? Es más también un proyecto como democrático, de alguna manera, ¿no? Porque es como, bueno, hagamos una obra, que es lo que quieren, hacen todo, tiene que ser la leche, porque la leche significa esto, ¿no? Está como bastante pensado, ¿no? Pero un proceso larguísimo, ¿no? Que a mí es algo que me interesó de lo que acabas de decir, Inti, que es que esta idea de
sensibiliza, digamos, como lo indígena, es en sí mismo una, como una forma mestiza, porque es como utilizar, digamos, tiempo pasado y tiempo presente, es decir, hay como una mezcla de tiempos en sí mismo, ¿verdad? Como, o sea, esto es la mezcla del tiempo total, ¿no? Que durante no sé cuántos siglos ellos han tenido ese lavado de cerebro, que tienen que ser buenos cristianos, dejar sus dioses, dejar su cultura y todo, y alinearse con lo europeo o norteamericano, y de repente hoy intentamos rescatarlo. Ellos siempre tienen algo en sí mismo, pero digamos que para que nosotros lo valoremos, ellos también, es como aprender a valorarlo ellos. ¿Sabe? Por ejemplo, yo sé de hablar con andinos. Ellos dicen, los jóvenes, que ya cuando regresan a su pueblo ya nadie habla quechua o otro idioma. Mientras que cuando eran chiquitos, eso sí. Es decir, que todo se va perdiendo y de repente ahora no se permite, hasta se les pida. Hay algo… Yo cuando veo los metaleros también me pregunto como cuál será la tradición que estarán fundando, ¿sí? Porque también es como darle el derecho a ellos de identificarse o reimaginarse en, de nuevo, como las olas de globalización de la manera que les llegue. También es como, creo que cuando uno ve este trabajo también se desdemoniza la globalización, ¿sí? Porque es como, no está, es simplemente lo que está ocurriendo, y la manera en que ocurre es la especificidad en que se apropia. En este caso, pues se apropia de una identificación con el ruido y la estética del metal, ¿no? Como en conjunto, digamos, como las obras, también como en qué medida son de negación a dentro del lenguaje o dentro de las expresiones artísticas, digamos, qué tan, en qué medida son la voz de los subalternos, digamos, expresiones como estas en las que son gente, no sé, que trata de poner como su visión religiosa o que escucha metal, o no sé, digamos, o como con la firma que tiene, ajá, y a la vez como que tiene como los grafismos como de su nombre, ajá, como, ajá, como qué tan dialéctico, o cuál es la relación dialéctica entre esto y otras formas de lenguaje artístico, digamos, como más, no sé cómo decirlo, vendibles o… ¿Vendibles? No sé, no sé cómo decirlo, ajá. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero no sé, tal vez en el caso, digamos, en los metaleros, ellos también producen un arte, que es música, porque ellos tocan música, ¿no? Entonces, yo diría que su empoderamiento personal, subjetivo, de existen y tienen voces, pues ellos tienen sus bandas y cantan y se expresan en el sentido más visceral que puede ser la manifestación musical de expresarse. Cuando un artista, en este caso, José, que realmente pues no es cuna, es blanco, le interesa de una, con cierta mirada etnográfica, un interés por esta comunidad, no creo que su interés sea vindicativo. Él no está vindicando algo que lo interesante es que no es, que por su naturaleza ni siquiera uno lo ve como victimario de la historia, porque el flujo es tan fuerte que uno ve a estas personas como que quieren ser metaleros, ¿no? Nadie se lo está imponiendo. Que su interés va como por otro lugar, y por eso es que yo insistí en ver la obra no únicamente
como un fotógrafo que toma retratos, sino como un artista que está intentando crear un lenguaje para aproximarse un poco a estas contradicciones de los cunas en la globalización hoy en día. Con esta mínima introducción del video, con el sonido y las fotografías siendo parte de la instalación, ahí es cuando uno ve que su interés como artista no es de darle voz, ¿sí?, sino es de otras situaciones, de como de acercar al espectador un poco a esa contradicción. Contradicción suena raro porque no es contradicción, es simplemente como a este nuevo híbrido, ¿no? El rugby. O sea, sí, sencillamente, todo su ritual primero, antes de... Es algo único. Bueno, pues mañana, ya que todo este término de la subalternidad, vamos a tener una conversación con un historiador que se llama Carlos Fallas, que es bastante interesante y ha participado en diferentes actividades acá, y con él vamos a tener una conversación sobre un texto que se llama El subalterno puede hablar. No es sobre el texto, también vamos a pasar con un montón de material de cultura visual, de arte, de momentos en la historia para entender una mínima parte de este texto, que es de una teórica de la India, que no voy a hablar más de ella porque tengo que venir mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.